Lamentablemente, a inicio del día fuimos informados de un enfrentamiento entre reos ahí en el Cepreso de la Pila, en donde ahorita tenemos que lamentar la pérdida de vida de 13 reos y hay 22 que están en condiciones delicadas de salud. 16 de ellos están en un hospital público de la capital y el otro en un municipio hermano. Y hay 65 heridos que no meritaron hospitalización. Comentarles que esto fue iniciado precisamente por un grupo delictivo, de un grupo delictivo hacia varios internos que, pues bueno, los estaban hostigando constantemente, robaban sus pertenencias, les robaban sus cosas, sus dineros de producto de las ventas de artesanías. Era un grupo delictivo, ¿no? Inició en los dormitorios, como se los señalaron, 4, 5 y 6. ¿Qué les puedo decir? Que una preocupación especial de este gobierno ha sido no tener reos federales. Sin embargo, hay delincuentes que su delito es de fuero común, pero que tienen nexos con el crimen organizado. Tuvimos un incidente, se trasladaron 9 reos a otros, o sea, atendimos el foco rojo cuando nos notificaron. Sin embargo, debo ser puntual en que ellos no quisieron denunciar, no quieren denunciar. Los internos utilizaron tubos, armas blancas y punzocortantes de fabricación casera. Esto fue un grupo de 80 a 100 internos. En estos momentos se está estableciendo la identidad de las personas que resultaron fallecidas para dar comunicación a sus familiares y hacer los trámites de las definiciones correspondientes. Sí, comentarles que tanto el señor director como el subdirector y todo el personal que estuvo en el turno en el que se situó el evento están ya a disposición de la autoridad competente para hacer las indagatorias correspondientes. Si la investigación arroja responsabilidades, por supuesto que serán no nomás separados del cargo, sino sometidos al arbitrio de la ley. Yo no puedo renunciar, toda vez que él fue quien me dio el cargo y él es quien me puede destituir.